concentrado. Debéis ir ya. Se va a enfadar. Se va a enfadar mucho. ¿Quién se va a enfadar? Nemo, Nemo, Nemo. No me habías dicho que esperabas visita. Lo siento. Se ve que ha burlado el sistema de defensa y... ¡Calla! ¡Silencio! Vosotros cuatro sois muy entrometidos. ¿Robaste los planos del Dr. Croy de su extractor protomórfico? Tendrías que haber visto la cara de susto de Nemo. Hasta intentó impedirlo, ¿te lo puedes creer? Me hubiera deshecho de él, pero al final me ha resultado útil. Ha creado los coleccionistas, ha modificado efemérides. Una mascota estupenda. ¿Para qué necesita una bola de pelo como tú, una nada y un extractor de energía protonocente? Extractor de energía protomórfica, lumbreras. Y la respuesta es... libertad. Chicos, creo que estos no son trozos de cometa. Son de un planeta. Los más pequeños son fáciles de controlar, pero las formas de vida grandes siempre son problemáticas. Irónicamente, estos feos parásitos han logrado lo que nosotros no pudimos conseguir. ¡Esto es el futuro! Una máquina que mete nuestra conciencia en un recipiente digno de nuestra inteligencia. Y con eso, Doralux volverá a renacer. No puedo permitir que destruyáis eso. Veamos qué hacéis contra mis secuaces coleccionistas. Impresionante, es verdad. Admito que gran parte del diseño es de Nemo. Es sorprendente lo que puede hacer un tarpon con un láser apuntándole. Parece que tenéis un complejo de inferioridad. ¿Qué pasa? Podéis sentar los espacios de gente, pero no tenéis nada especial por aquí. ¡Vamos, Oliver! ¡Somos súper inteligentes! No lo sé. Reconozco la estupidez en cuanto a la gente. Que soy amigo de Juan. ¡Impresionante, es verdad!
Admito que gran parte del diseño es de Nebo. Es sorprendente lo que puede hacer un barco con un blaster apuntándole. Parece que tenéis un complejo de inferioridad. ¿Qué pasa? Podéis sacar lo mejor de la gente, pero no tenéis nada social por mí. ¡Vamos, Hotel! ¡Somos super inteligentes! No lo sé. Reconozco la estupidez en cuanto a la otra. Ya soy amigo al cual. Munición recogida.
jodas! ¡Dándome más problemas que asistencia! ¡Auxiliar! ¡Trae el tridente! ¡Vamos retrasados con nuestro horario! Sí, ya. Buscando criaturas. He encontrado Grievelson, mayor depredador de Ricardo, retirando al núcleo de Genesis. No me siento bien. Hay que alejarse de los rayos. Vaya, vaya, ¿aún con vida? Esto es útil, chicos. En unas horas, nuestra especie tendrá suficientes monstruos para esparcirlos por esta galaxia. ¡Tof! Creo que ya no eres necesario nunca más, pequeño peón. ¡No, tú dices! Thank you.
acción. Thank you.
Kir lo noté. Abrazándose hace que tu corazón mecánico se ablande. Bueno, parece que el Dr. Croyte está mejor. Me siguen dando chucherías, pero se le ve sorprendentemente cuerdo. Bien, salvamos otro mundo y evitamos otro desastre galáctico. Hora de jubilarse, ¿no? Suena raro, pero... creo que prefiero el trabajo de héroe. ¿Sabes qué te digo? Yo también. ¿Crees que los Zarpod estarán bien cuando el Dr. Croy destruya esos trozos de planeta? El tiempo lo dirá, supongo, pero creo que les irá bien. ¡Alto, Nefarius! ¡Las manos donde puedo verlas! Espera, ¿cómo habéis llegado aquí? Sí, el caso es... que... recibimos ayuda. Buenas noches, señor. Espero que no le importe. Pero resulta que hay crisis en el mercado de ayudantes malvados. Supongo que no podrá contratar a una persona más, ¿verdad? Buen intento, Lorenz. Pero ha sido un día de revelaciones para todos. Nos enfrentamos a un villano que no era ni robot ni blandengue. Y hemos aprendido algo de la vida, de la amistad... y de ese tejido pegajoso que conecta el bien y el mal. Y me temo que el Dr. Nefarius ya no va a hacer nada más que robarnos la nave. ¿Qué esperáis? ¡Soy
¡Un supervillano! ¡Bombollas! ¡Vencedores! Parece que algunas veces el universo se arregla solo. ¡Sí! ¿Pero cómo me bajo de esta roca ahora? Yo piloto. Bobby. No sé si esta nave está lista para viajes interplanetarios. Nemo la trajo desde Minero, ¿no? Además, un poco de filtraciones en el otro caso y un gravopropulsor nuevo, saldremos de este planeta. ¿Qué planeta? ¿Quiénes sois vosotros? Ratchet, no podemos pilotar un dron de combate hasta Luminópolis. Relájate. Piloto drones de combate a Luminópolis dos veces por semana. Solo hay que pagar 10 litones y hay que dar una clase online. Quark nos lo perdonará. Es un incentivo. No sé ni por qué me molesto.